Y cinco meses que lleva la administración actual encabezada por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, se ha logrado disminuir la deuda municipal en un 40%. De acuerdo con el tesorero municipal Alberto Guzmán Díaz, de los 381 millones de deuda que se recibieron en el 2015, se han logrado pagar 152 millones de pesos. Hoy en día, hoy 2 de octubre del 2017, después de poco más de 25 meses de ejercicio, de esta administración independiente encabezada por el presidente, el ingeniero Alfonso Martínez, les puedo decir que esta deuda se ha pagado puntualmente. Hemos disminuido un 40% de la deuda que recibimos, de la deuda que se recibió en septiembre del 2015, el primero de septiembre, a la deuda que tenemos en este momento, hay un 40% menos de deuda. Al inicio de la administración en septiembre del 2015 se recibieron finanzas sanas con números aceptables, así lo aseguró el tesorero municipal. Una deuda clasificada en dos sentidos, deuda a corto plazo y deuda a largo plazo, las cuales sumaban un total de 380 millones de pesos. En septiembre del 2015 recibimos eh, finanzas sanas, recibimos finanzas con, con números aceptables. Y traíamos una deuda que en ese momento era aceptable. Una deuda clasificada en dos sentidos: deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. La deuda a corto plazo estábamos hablando de una deuda con proveedores, con una, una deuda con prestadores de servicios, con personas que nos enajenan bienes, y una deuda a largo plazo con los bancos. Además, comentó que, como en cualquier deuda, se ha obtenido una disminución del monto pagado mes a mes. Y, y también eh, comentar que evidentemente hemos tenido ya, como en cualquier deuda, una disminución de los, del monto pagado mes a mes. Anteriormente se estaban pagando 5.249.000 mensuales de la deuda bancaria. Era, era lo que estábamos pagando, 5.249.000. Hoy en día únicamente pagamos 3.900.000. Con imágenes de Cristian Mayarini, informó para BTV Noticias Grecia Rojas.